gamers, yo soy Montic y hoy estamos en un nuevo video capítulo episodio de esta la serie de patafondos retos. Y esta vez vamos a continuar con la inauguración de esta serie, que pues bueno, ya saben que regresamos a la serie gracias a dos suscriptores. Ya le cumplimos el reto a un suscriptor, que fue al señor Filemón W. Ahora se lo vamos a cumplir al señor Gibran Enrique, que fue también una de las personas que dijo: órale, ahí te van 50 varos, pero quiero que me hagas este reto, quiero que traigas de regreso la pinche serie. Yo así de: ¡ay, papá! Pues aquí estamos. Gracias por el apoyo que recibió el capítulo anterior. No he abandonado la serie, solamente que por el trabajo llego bien puteado. O sea, en la mañana me levanto, me baño, como, me voy al trabajo, regreso en la noche ya bien vergueado. No me dan ganas de grabar. ¿Vale? Había grabado un reto que primero me había dejado, que es vencer a Cachidonga con Kibapón. Pero honestamente ese era muy tedioso, muy... quizás hasta un poco aburrido. Así que mejor vamos a hacer este reto de aquí, ya que está un poquito más... ¿cómo decirlo? Desarrollado. Puede que saquemos algo muy bueno de aquí. Un saludote, señor Gibran Enrique. Un saludote a todos los miembros del canal. Y sobre todo un saludote a todos los nuevos suscriptores que se han unido en estos días. Seguimos con la serie capítulo 5. Que ya sé que por ahí debe estar el cabrón de la piel viendo el video y diciendo: ¡oh! ¡Oh! Pero bueno, manita, vamos a comenzar. El señor Gibran Enrique nos dice: aquí va, otro posible reto. Vence al tanque Sugagang de nivel 8 o más. Solo con Rarepons Moriusu, sin héroe, con armas de fuego, estofado divino y sin milagro de lluvia. Vale, sin héroe no hay pedo, así estamos jugando todos los retos, sin héroe. Con el Rarepons Moriusu, que creo que son los changuitos. Armas de fuego, creo que los changos son los monkey. Son débiles contra el fuego. Nos dice que podemos usar un estofado divino, pero no podemos usar el milagro de la lluvia. Vamos a empezar. Ya saben que yo tengo una save data cheteada para este tipo de retos, pero eso no quiere decir que vaya a utilizar las armas más cabronas. Por eso les vuelvo a recordar, bandita, en su reto especifíquenme bien las cosas, porque yo soy bien tramposo y puedo usar vacíos legales. Como en el reto anterior, que el vato lo desarrolló bien, pero se le olvidó decir: y estofado no se puede. Y yo así de: a huevo, de aquí me agarro. Así que bueno, les repito, retos originales. De todos modos ya tengo unos cuantos retos ahí anotados. Ya vendrán en capítulos posteriores. Pero por lo mientras, ustedes dejen su reto, que digan: a huevo, yo siento que este reto este cabrón no lo va a cumplir y está muy bueno. Pues bueno, lo dejan en la descripción y yo lo hago, y pues aquí van a ver si lo logro o no. Me di cuenta también que no dejé una lista de reproducción de los retos de Patapón 1 Remaster. Esta semana, o yo creo que el día que se suba este video, ya van a tener esa lista de reproducción junto con otra lista de reproducción de los retos de Patapón 2. Honestamente, y se los vuelvo a recalcar, la mejor temporada de retos fue con Patapón 1. De verdad, fue la mejor temporada de retos que ha tenido este canal. Así que yo les recomiendo bastante que se echen la maratón de ver todos esos retos. Además de que era una época donde, no sé, creo que decía cosas más cagadas. No sé, bandita, espero que les gusten esos retos. Pero bueno, no me especifica qué tipo de patapons usar, así que bueno, voy a usar a los señores Yumipon. Obviamente ahorita voy a cambiar el Rarepon en las armas. Voy a usar a los Megapon. Voy a usar a los Majopon. Y voy a usar a los señores Toripon. Podría ser una buena idea, supongo. No me voy a llevar armas tan chetadas. Aparte de que, ahora que lo recuerdo, nos pide armas de fuego. A ver. Fire. Fire. Oh, fire, fire. El Rarepon Moriusu. Mientras equipo los Patapon, voy a hacer un corte y regresamos.
Ok, me di cuenta que no. Ya me di cuenta de cuál va a ser el pedo con este reto. Estaba mal en los rarepons, los había confundido. Son los árboles. Y los árboles tienen un perro menos 170% de resistencia. Pero es que con los tatepón, había visto uno aquí que tenía menos 80%. O a lo mejor fue ahorita que cambió. Esto va a ser un dolor de huevos. ¿Cuál es el plan? Ah, sí, cambié los megapón por los tatepón. Porque ya me acordé que sí salen unidades de primera línea. Aunque miren, ahora ya pensándolo bien, también salen los cañones. Yo creo que eso sería lo mejor. Espérame, Tanita. Mi celular es legal, claro que sí. Ah, ya saben que desde un principio se les dijo que iba a usar ese tipo de save datas chetadas para poder hacer ese tipo de retos. Todos se van a morir bien en corto. Ok, ¿cuál es la táctica que pienso utilizar? Llevo el juju, el milagro de la defensa, el esfuerzo divino que va a ser un parote. Por lo menos me dejó eso. Pero también trae trampa porque ese puto estopado crea fuego. Pero bueno, no es como que llevemos un equipo de antifuego, ¿verdad? Esto es para los toripons enemigos. Para curar y defender. Hacer daño masivo. Y evitar que se acerquen las primeras líneas enemigas. Espero que eso funcione. Así que bueno, vamos a comenzar. Gracias por el recibimiento que tuvo otra vez la serie, bandita. Dejen su like. Capítulo anterior al final del video. ¡Vámonos! La ventaja es que tenemos mucho knockback. No. Mucho stun, perdón. Mucho aturdimiento. Así que supongo que eso de alguna forma nos va a ayudar. Ah, no, es el puto tanque. No, ese no se aturde. ¡No! ¡Los cedros no curan! ¡No! ¡Ah, qué bueno! ¡Se regresa! Hola, yo soy Montic. Y, bueno, no sé si ya se dieron cuenta, pero el video empieza a presentar fallas. Se empieza a trabar, el audio se corta y ese tipo de cosas. El video está, a partir de ese punto, se va a ver así. ¿Por qué? No tengo ni la más remota idea. Yo lo achaco, o yo pienso que puede ser las notificaciones de Steam que interfieren con el grabador, un pedo así, no tengo idea. Pero lamento que este capítulo haya quedado tan corto. Ya voy a dejar los últimos minutos. Está demasiado recortado, pero es por lo mismo, porque ya no es bonito verlo, el video, porque se está trabando de esa forma. Sin embargo, si ustedes quieren verlo, aún así puedo subir una versión completa entre muchas comillas, sobre el reto. Pero les digo, o sea, a partir de ese punto se va a estar trabando, el audio se va a estar trabando, va a estar como que adelantándose el video. Ese ya no es problema mío en la edición, ya es problema del grabador, que esta vez no sé qué pasó, que me falló. Una disculpa a todos. Si quieren volver a ver si quieren ver el video completo, así aunque se trabe, dejen su comentario pidiéndolo, por favor. Y pues bueno, ya lo subiré. No, esto no tiene arreglo, desgraciadamente. Así que bueno, besos. ¡Atapón! ¡Atapón! ¡Oh! ¡Oh, mames! ¡Pero quémelo! ¡Sí! ¡Muy bien, muy bien! ¡Oh, mames! Avanzamos y le damos en su madre, ahora sí. Aquí debe ser la buena. Venga, estamos a punto. Eso es. ¡Ah! Ya no hay nada que puedas hacer. Aquí se acaba. Thank you.
La batalla final, la batalla final, venga. ¡Vamos! Mames, tengo que matarlo, güey. ¡Vamos! Ataques cargados, a ver. No, güey, ni de pedo, ya está cruzando la meta. ¡Sí! ¡No mames! ¡A la verga! ¡Woo! Ahí quedó nomás. Ya me tengo que ir a bañar. ¡Ay, no mames, güey! ¡Qué bonito reto! ¡Ay! ¡Yo quiero dejar mi reto! Déjalo en los comentarios. ¡Ah, qué chingón! Lo logramos. ¡Lo logré! ¡Bueno, chicos! ¡Y quedó nada más! Un saludote a todos, un saludote a los miembros del canal, un saludote a toda la bandita que está en la Premier. Les mando un besote y un saludote al señor Gibran Enrique y al señor Filemón W, que fueron los que inauguraron esta serie, o bueno, la vuelta de esta serie. Yo me despido sin antes mencionarles que me dejen su reto en la descripción. Ajá, sí, pendejo, ¿cómo le van a hacer? En los comentarios. Y pues nada, nos estamos viendo. Cuídense todos, yo soy Montic y nos vemos en un próximo video. ¡Bye! ¡Woo!